muchachos de hoy simplemente son diferentes a los de otras épocas. Refiriéndonos específicamente a la de nosotros, la de la UPAEP, siento que es una facultad que tiene mucha importancia dentro de la universidad porque es una de las dos facultades fundadoras, es decir, que somos de la mayor antigüedad en la UPAEP y dentro de la ciudad nos consideramos los herederos de la fundación de la Escuela de Arquitectura en Puebla, de manera que por tiempo, por trascendencia y por vocación, pienso que somos la escuela depositaria de una serie de valores que tenemos que promover y sacar adelante. De hoy simplemente son diferentes a los de otras épocas. Vienen menos dotados o menos preparados en algunas áreas, pero traen áreas nuevas, producto, por ejemplo, del avance tecnológico, en las que vienen mucho mejor. La vocación de esto, algo de lo más importante sería la creatividad. No esta creatividad, la creatividad que nos interesa no es la del ingenio de los ingenieros, es la creatividad espacial y con una carga artística pues importante, ¿no? Arquifer, muy buenos días. Soy Octavio Reyes, fui su alumno. La vida está llena de experiencias y una parte importante de lo que va uno aprendiendo ha formado usted de ella. Gracias por formar parte de mi vida. Hola, Fer. Realmente es muy emocionante poderte dirigir unas palabras y estar comprometido de alguna manera con una ilusión, con un sentido de vida. Y te agradecemos por todas las vidas que de alguna manera has tocado, que las has transformado, las has guiado. Sobre todo las has conducido para un mejor futuro. Gracias por todo lo que nos has dado, Fer. Orgullosa de estar en este momento aquí dedicándole unas palabras. Orgullosa de que usted haya sido mi profesor y ser parte de este gran proyecto. Usted ha sido el pilar de la arquitectura poblana. Gracias. Conocí al Arquifer primero como mi director, luego como profesor, luego como mi suegro, lo he visto como padre. Ahora creo que de cada etapa le he aprendido algo. La verdad es el mejor hombre que conozco. Felicidades. Hola, Arqui. Es un gran gusto dirigirme a usted, decirles de todo corazón estas sencillas, pero de todo corazón palabras, para agradecerle sinceramente el gran ejemplo que he tenido de su parte, pero sobre todo la amistad que me ha hecho favor de brindar, que me ha hecho ser mejor ser humano, y le agradezco de veras todos estos años de este gran ejemplo y esta gran amistad, Arqui. Siga adelante y que Dios lo bendiga. Gracias. Arqui, qué gusto poder compartir estos momentos con usted. Ahora sí, como diría el comercial, usted es parte de mi vida. Desde que fui joven, ahora que he crecido, siempre ha estado en mi corazón, en mis proyectos, en mi trabajo, en mi apoyo. En verdad, muchas felicidades y qué gusto compartir esto con usted. ¡Gracias! Arquifer, gracias por su amistad, un legado para muchos arquitectos poblanos y un legado para la arquitectura. Lo quiero mucho. Gracias. Hola, Fernando, pues yo comparto con todo el gremio de la arquitectura en Puebla, pues el reconocimiento que se te tiene como un gran profesionista, con una amplia trayectoria en tu desarrollo profesional y principalmente por tu amor a la educación que la has demostrado desde siempre. Como fundador de la UPAEP,
se puede decir que tú eres uno de los pilares de la Facultad de Arquitectura. Muchas felicidades. Arquitecto Fer, pues para mí es un honor participar en este homenaje y como reconocimiento a toda su trayectoria. Como ser humano es alguien hermoso, como arquitecto pues tiene una trayectoria muy bonita y lo felicitamos, la Asociación de Arquitectura. Gracias. Arquifer, gracias por todo su legado, por su esfuerzo, por su cariño a tantas generaciones en la academia. Dios lo bendiga. Arquifer, usted es sinónimo de calidad humana, nuestro caballero de la arquitectura. Una suerte que en esta profesión tan hermosa encontrar desde un principio guías como usted. Muchas felicidades, Arqui. Merecido este homenaje. Muchas gracias. Arquifer, un gusto y un honor haberlo conocido y ser parte de este legado. Muchas felicidades. Al amigo, al líder, al arquitecto, por todo lo que nos ha dado, por la amistad, por su testimonio íntegro de arquitecto, de hombre, de humanismo. Gracias por todo y con mucho cariño. Arquifer, un placer haber coincidido en este camino de la arquitectura. Como dice la canción, tantos mundos y tanto tiempo, y coincidimos. Es un placer haberlo conocido como maestro, amigo y sobre todo como mi compadrito. Gracias, compadrito, felicidades. Arquifer, la naturaleza nos brindó el entorno y tú como arquitectos nos enseñaste a transformarlo. Muchas felicidades.